Otto von Bismarck, el famoso canciller de guerra. Bismarck estaba casado con una jovencita muy sencilla, que no pertenecía ni muchísimo menos a las capas altas de la sociedad. Y Bismarck, por sus tensiones políticas, tenía que codearse con grandes damas, ir pasadas a cortes, y tenía que codearse con la alta aristocracia. Y en uno de los viajes de Bismarck, por razones políticas, su mujer, inquieta, le escribe y le dice: temo que te olvides de mí con tus embajadoras y princesas. Y le dice: temo que te olvides de mí, que soy una pobre provincianita al lado de tus princesas y tus embajadoras. Y Bismarck le contesta, digamos así, como podía hacerlo el canciller de guerra, sin ningún lirismo, sin ninguna poesía, sin ninguna concesión a la estética. Le dice sencillamente: no olvidéis, señora, que os desposé para amaros. Lo que Bismarck le da como garantía y como fuente de tranquilidad a su esposa no es que se hubiera casado con ella por amor. No le dice que amaba. Ni siquiera le dice que la amaba en ese momento. Lo que le dice es que se ha casado con ella para amar. Le dice el propósito con el que se casó con ella. Eso es lo que le da como garantía. Un amor como propósito, un amor como promesa, un amor como finalidad del matrimonio.